Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy, como les dije, en un video que iba a ser un maquillaje un poco árabe, pero sí un poco más colorido. Y bueno, lo he hecho con los cosméticos de Glam Eyes. Y bueno, que no sé qué más decir. Bueno, voy a coger mi corrector, que siempre lo uso. Ok, vamos a usarlo. Ya saben que alrededor de todo el ojo, para que pueda agarrar, para que nuestra sombra pueda pegar bien. He utilizado 5 pigmentos, creo que sí. Bueno, el primer color que voy a usar es un color que me gusta mucho, que se llama Posh, que es un color muy bonito, que me gusta demasiado este color, que ya saben que lo pueden buscar ahí en su página de ella. Es este rosita y lo voy a coger con una brocha grande. Entonces yo lo voy a poner en esta zona. Así. Ahora vamos a usar un color que es el color negro, que es un color negrito de la misma marca, que se llama Darkness. Es este color negro y lo voy a aplicar con una brocha angular, así, para darnos esta forma, este rasgado, esa forma más rasgada a nuestro ojo. Entonces le voy a hacer así, le voy a jalar y en esta parte que es la cuenca del ojo voy a ir marcando. Así, de esta manera vamos a ir marcando y yo voy a ir levantando con el mismo pincel, levantando un poco el color, así de esta manera. Ok, ahora con una brocha con más precisión voy a coger el mismo color y voy a ponerlo a toquecitos. Ahí mismo, en el mismo lugar. Ok. Ahora voy a dejarlo a un ladito porque luego lo voy a volver a usar. Ahora con una brochita pequeña voy a coger un tono azul que se llama Cuba Blue, que es un azul muy intenso. Es este azul. Y voy a coger un poquito. Son colores bien fuertes. Voy a ir poniendo acá. Y voy a ir difuminando estos colores. Okay. De esta manera. Ahora voy a volver a coger el color, el Posh. Voy a volver a coger. ¿Qué pasó? Y voy a ponerlo aquí, difuminando más las orillas. Ok. Ahora vamos a coger otro color, que es un color verdecito, y para esto voy a humedecer mi brocha. Voy a humedecer mi brocha con este líquido
Y el otro color se llama Army Wife. Es un tono verde con unos destellitos así un poco morados. Perdón, morados no, estoy loca. Con destellitos doraditos. Y antes de usarlo, más bien tenía que humedecer la brocha un poco. Y lo voy a poner aquí. Así, es este color. Aquí lo voy a retocar. Y bueno, ahora este mismo color lo vamos a ir pasando abajo también. Ok, abajo. Para poder hacerlo más rápido. ¿Qué pasa? Están peleando esas niñas. Ahí no encuentro el otro pigmento. Bueno, el otro pigmento se llama Cleopatra. Es un doradito. Es un dorado. También voy a humedecer la misma brocha. Y voy a coger el mismo color. Y lo voy a poner aquí. Así, a toquecitos. Ahora vamos a coger otro color que se llama Aloha. Es este color que es un amarillo. Y también voy a humedecer la brocha y voy a coger ese color amarillo. Y ese color amarillo lo vamos a aplicar hasta todo lo que es el lagrimal. Hasta acá, sí. Y en la parte de abajo también. De esta manera. Ahora yo voy a coger un poco el color negrito. Y voy a humedecer la brocha, que voy a utilizar este color, el color negro. Voy a usar un poco, voy a humedecer un poco mi brocha y voy a coger la sombra azul, perdón, la sombra negra aquí en la tapita y lo voy a poner un poco más de color negro. Para marcar más lo que es la cuenca. Aquí igual voy a retocar. Okay. Bueno, ahora que hemos hecho esto, yo tengo que sacudir porque se cae un poquito el pigmento, como es suelto, se cae un poquito. Entonces, ahora vamos a utilizar otra brocha y voy a usar un color claro, ¿okay? Voy a coger un color claro, que es un tono mate. Y lo voy a poner... ¿Qué pasó? Y lo voy a coger aquí. ¿Qué pasó, Tish? Ahora vamos a usar... Toma. Toma, mi amor, toma. Ahora vamos a usar delineador. ¿Okay? Toda la parte que está aquí que hemos hecho, lo he hecho con delineador negro. Ok, así que vamos a utilizar este delineador. Yo voy a usar un espejo para poder ver bien.
Que okay, ahora con el mismo delineador vamos a seguir esta raya que hemos marcado con el pigmento de color negro. Vamos a marcar. Así. Y en la parte de abajo también. Vamos a jalar aquí. Una colita. ¿Qué pasa, hija? Y ahora aquí también en la parte de abajo vamos a hacer un delineado. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? Toma, mira. Mira. ¿Quieres este? ¿Sí? Ya pues. Vamos a hacer así, marcando bien en la parte de abajo. Ahora aquí vamos a hacer una rayita. Así. Ahora vamos a coger un lápiz negro y lo vamos a poner en la línea del agua. Vamos a delinear nuestro ojo. Toma. Ahí está. Ahora vamos a pasar máscara. Estos maquillajes son, sí, estos maquillajes tipo árabe son bien cargados. También hay como unos que son más bajos, que son también con un delineado bien marcado. Ok, ahora yo voy a utilizar una brocha una brocha pequeña. Ahora no sé dónde está. Bueno, usar esta misma de acá. Como es sintética, no hay ningún problema. Me gusta esta chiquita. Y vamos a ponerla en estas dos entraditas con este jumbo de NYX. Vamos a coger ese. ¿Qué pasa, hijito? Ahorita termino, ¿ya? Toma, mira. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle ese jumbo blanco de NYX ahí. Y luego utiliza un poquito de ese color, el mismo que hemos usado en el arco de la ceja. Ok. Ahora voy a retocar un poco el delineador y bueno, solamente pongo las pestañas y acabo, sino que no voy a poder aplicar las pestañas postizas aquí en el video por mi hija, porque está un poquito aburrida. Bueno, así de esta manera. Ahora lo único que nos falta es aplicar la pestaña. Nada más, así que. Voy a tratar de hacerlo rápido porque mi hija
está un poco fastidiada. Y bueno, de ahí solamente voy a poner un poquito de polvo, nada más, aquí bien pegadito. Y mientras que va secando un poquito la goma, voy a retocar mi ceja. Bueno, eso es todo. Bueno, solamente utilicé los correctores de ELF, el corrector y el blush. Y es un tono nude nada más, es un tono muy bajo para que solamente llame la atención los ojos, nada más. Y eso es todo. Y ya está, eso es todo, chicas. Espero que les haya gustado este look de hoy. Ya saben que pueden visitar su página de sus cosméticos. Y bueno, ya está, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y gracias por decirme que me queda mucho mejor este color. A veces me veo un poco rara porque siempre me acostumbraba a pintarme colores muy claros. Y bueno, a mi esposo más le gusta este color porque dice que así me conoció. Y bueno, ustedes ya saben cómo son los esposos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima y cuídense un montón. Bye bye.